5530. Ciudad Moto, comprobá por qué somos los líderes. www.ciudadmoto.com. 4255-5530, Leo. Yo ya la tengo, pedí la de Biloni, me la están dando en cuotas, me voy a ir a Córdoba. En cualquier momento a la picada. Sí, señor, en cualquier la picada de salami y queso. Estamos listos para continuar, señores. Yo estoy listo. Quiero saber si el público del Estudio Estadio de Telefe están listos. Están tan listos que casi me arrancan antes. Eso significa que hay mucha energía. Energía como la que trae él, que viene de ganar en la Rusty Machine. Señoras y señores, estamos listos para recibir al que abandonó su batallón en el Golfo, al que puede regresar a los Estados Unidos solamente con el cinturón de campeón de campeones. Llega el teniente, el desertor, Steve Murphy. Lieutenant Steve Murphy. El desertor nació en Utah. Mide 1,85 pesa 97 kilogramos. Mi favorito, el golpe de codo. Señores, vamos a presentar al rival del teniente Murphy. Estamos listos para presentarlo a él. El hombre de Defensores de Bucaramanga. Ex jugador de fútbol. Actualmente luchador profesional. Escucho el grito de las chicas para recibir directamente desde Colombia a Chucho Baigorria. Muestra ese físico de futbolista y luchador y se presenta con esta ficha técnica. Aquí está Chucho Baigorria, nacido en Bucaramanga, en Colombia. 1,83 de altura, 98 kilogramos. Y el ataque favorito, la patada baja. Récord de asistencia de público esta noche en las campañas a la selva colombiana. Mucho daño hizo el teniente Murphy. Y eso lo tiene en mente Chucho Baigorria. Dos hombres de gran físico. Comienza el teniente Murphy, lo lleva contra la cuerda, domina la lucha. Los dos se ponen la mano en la cara, se tomaban en greco. Va con todo, en un tacle bajo y agazapado, como en la trinchera. El teniente Murphy lo observa. Está esperando el primer movimiento para volver a atacar ahora en una desnucadora invertida. Cae con la parte abdominal hacia arriba. Ahí está, otra vez Chucho, patada y lo baja en una guillotina tremenda, Faldo. Desconfiado pero efectivo, el teniente Murphy. Recuerda cuando luchaba en el barro, en la selva colombiana, metido en los cafetales. Le da duro a Chucho. Ve un enemigo total en él. Reacciona el colombiano y levanta la platea. Corta Chucho con una guillotina potentísima. Lo toma de la cabeza. Comienza el colombiano a dominar. Lo tiene taquito. Hay taquito, señores. Hay taquito de Chucho. Otro taquito más en la cara y otro más. Le está dando con todo y el fútbol se impone arriba del cuadrilátero. Sí, gana Chucho. Cada toma en él es un paso futbolero. Metió el antebrazo como sacando un adversario en el córner. ¡Va Chucho! ¡Cabezazo al primer palo! ¡Cabezazo al primer palo de Chucho! A la costilla, claro que sí. La gente empieza a gritar Chucho. Y la sonrisa del colombiano acapara a las mujeres en el estadio. ¡Corta, Murphy! Mis amigos, no hay que confiarse. Cuando Murphy está en el ring, no está dicha la última palabra. Lo toma del cabello, lo toma del brazo, lo carga arriba de sus hombros. Lo tiene el teniente Murphy, que domina esta lucha. Lo tira con todo, lo arroja. Como si Chucho pesase como un papel. Ahí está. Queda en la cuerda. Trata de tomar aire. No, sin embargo, no. Va para una 6-19. Le mete la patada en la cara. Cae Chucho Baigorria. Está mal el colombiano. Estalló el nefrón. Estalló el nefrón. Ruido seco a sufrimiento. Se viene el teniente. ¡Sigue la escena! No reacciona el teniente. Hace la venia. Le clava el codazo tremendo a la zona abdominal. Vamos, que cuesta, señor. Los vamos, tiene. Uno, dos, tres. ¡Gana, soldado! ¡Gana, soldado! El teniente Murphy se impone en una batalla más arriba del cuadrilátero. Ha ganado el desertor. Ha ganado el hijo de Utah.
ha ganado el Teniente Murphy, categórico, contundente, picó bien Chucho, pero no le alcanzó al colombiano. El futbolista tuvo las mejores oportunidades, quizá mejor que otros con mucha más.